Jesús le enseña cómo debe comportarse en el estado de abandono y de sufrimiento. Libro de Cielo, volumen 5, junio 6 de 1903. Después de haber pasado días amargos de privaciones y sufrimientos, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma con el niño Jesús en brazos, y yo apenas lo he visto, he dicho: Ah, querido Jesús, ¿cómo me dejaste sola? Al menos enséñame cómo debo comportarme en este estado de abandono y de sufrimiento. Y él: Hija mía, todo lo que tú sufres en los brazos, en las piernas y en el corazón, ofrécelo junto con los sufrimientos de mis miembros, recitando 5 Gloria Patri, y ofrécelo a la divina justicia por la satisfacción de las obras, de los pasos, de los malos deseos de los corazones que continuamente son cometidos por las criaturas. Une además los sufrimientos de las espinas y de los hombros, recitando 3 Gloria Patri, y ofréceles por las satisfacciones de las 3 potencias del hombre tan deformadas de no reconocer más mi imagen en ellos, y trata de mantener tu voluntad siempre unida a mí y en continua actitud de amarme. Tu memoria sea la campana que continuamente resuene en ti y te recuerde lo que he hecho y he sufrido por ti y cuántas gracias he hecho a tu alma para hacerme agradecida, porque el agradecimiento es la llave que abre todos los tesoros divinos. Tu inteligencia no piense, no se ocupe en otra cosa que en Dios. Si esto haces, encontraré en ti mi imagen, y en ella tomaré la satisfacción que no puedes recibir de las otras criaturas. Esto lo harás continuamente, porque si continúa es la ofensa, continua debe ser la satisfacción. Entonces yo he continuado: Ah, Señor, cómo me he hecho de mala, hasta golosa me he vuelto. Y él: Hija mía, no temas. Cuando un alma hace todo por mí, todo lo que toma, hasta los mismos consuelos, yo los recibo como si restaurase mi cuerpo sufriente, y aquellos que le son dados, los considero como si los dieran a mí mismo, tanto que si no lo diera, yo sentiría pena por ello. Pero para quitarle toda duda, cada vez que te den algún alivio y sientas la necesidad de tomarlo, no solo lo harás por mí, sino agregarás: Señor, intento reconfortar tu cuerpo sufriente en el mío. Mientras esto decía, poco a poco se ha retirado en mi interior, y yo no lo veía más, y no podía hablarle más. Sentía tal pena que por el dolor me habría hecho pedazos para poderlo encontrar de nuevo. Entonces me he puesto a rasgar en la parte del interior porque se había encerrado. Y así lo he encontrado y con sumo dolor he dicho: Ah, Señor, ¿me dejas? ¿No eres tal vez tú mi vida y sin ti no solo el alma, sino también el cuerpo, se destroza todo y no resiste la fuerza del dolor de tu privación? Tanto que entonces, en este caso me parece que debo morir, mi único y solo consuelo es la muerte. Pero mientras esto decía, Jesús me ha bendecido, y de nuevo se ha retirado en mi interior y ha desaparecido, y yo me he encontrado en mí misma.